more knowledge. Entonces ahora paso a Sebastián para que haga su more. Contribución. Gracias. So we'll go to Sebastián so he can contribute. Gracias, Sergio. Bonjour à toutes et à tous. Thank you very much, Serge. Voy a hablar desde mi perspectiva. I will speak que es la, from my point of view, de un participante de un movimiento estudiantil en Chile que se ha convertido hoy día en un movimiento por el derecho a la educación, Chile, donde existen personas de distintos momentos de la vida que están involucrados y comprometidos por el derecho a la educación en mi país. Por lo tanto, ese es el punto de partida. Y quisiera partir haciendo una pequeña historia acerca de lo que yo creo que fue la educación de adultos en el pasado y los desafíos que tiene en el presente para mi generación. En primer lugar, para nosotros en América Latina, que somos una comunidad que compartimos historia, cultura y valores, el movimiento de educación de adultos permitió, en primer lugar, una formación compensatoria a aquellos que la educación formal dejó atrás. Pero no se quedó solo en eso, sino que también entregó una formación ciudadana, una formación que le permita a las personas ejercer otros derechos y además permite a grupos oprimidos o que son postergados en las instituciones formales hacerse protagonistas de su propio aprendizaje y hacerse protagonistas de su propia vida. En ese sentido, es clave, por poner un ejemplo, el trabajo que han hecho Movimiento de Mujeres y Movimiento Feminista en la educación de adultos en América Latina. Y por lo tanto, es la resistencia al autoritarismo que vivimos lamentablemente en nuestros países una de las características fundamentales del movimiento de educación de adultos en América Latina. Ese movimiento no solo un movimiento que buscaba enseñar contenidos, sino también enseñar a ser ciudadanos activos involucrados en los asuntos públicos y ciudadanos que resistieran las dictaduras militares que lamentablemente nos afectaron a prácticamente todos los países de nuestra región. Por lo tanto, esta es la tradición de educación popular, como nosotros le llamamos, en América Latina, de la que yo formo parte en su historia, y a partir de la que puedo hacer un diagnóstico acerca de los desafíos que enfrenta mi generación. Yo creo que mi generación, yo tengo 26 años, es una generación de las promesas rotas. Es una generación que no tiene certezas. Hoy en día ha muerto la antigua economía industrial. Ya no existe la certeza de que si uno estudia en la universidad, saca una carrera, va a obtener un trabajo en el que va a poder estar 30 años en una comunidad y que luego va a poder tomar una jubilación tranquilo y va a poder viajar y estar con su familia. Eso ya no existe. La precariedad es la definición del nuevo mercado laboral para los jóvenes. Y esto es transversal. Afecta tanto a los jóvenes con más formación y a aquellos que tienen menos formación. Y las promesas también de que la economía digital iba a traer nuevas oportunidades también han resultado ser falsas. La economía digital actual no ha hecho más que aumentar las desigualdades. Es cosa de ver los nuevos billonarios, trillonarios, de las empresas de alta tecnología. La democratización no ha llegado haciendo un fetiche de la tecnología y por otro lado, este nuevo modelo económico ha desarticulado las comunidades que existían, por ejemplo, en fábricas, en los distintos lugares de trabajo. Entonces, ante esta realidad, una respuesta que se da a menudo es que hay que formar a los jóvenes para el mercado laboral ante esta realidad adversa. Pero yo creo que los jóvenes y las jóvenes no queremos solamente vivir para trabajar, sino que queremos vivir bien.
Y por lo tanto, la educación de jóvenes y adultos solo como formación vocacional es un retroceso con respecto a lo que yo les presentaba, que es nuestra tradición de educación popular en América Latina. Nosotros lo que necesitamos... Creo que lo que nosotros necesitamos es pasar de la excelencia académica como objetivo fundamental de la educación a todo nivel, pasar de los rankings y la medición constante que hace que solo aquello que es medido es valorado y por lo tanto la educación de jóvenes y adultos queda postergada, pasar de la excelencia académica a la excelencia ciudadana, a pensar cómo podemos hacer con la educación popular, la educación de jóvenes y adultos, ciudadanos y ciudadanas que se hacen cargo de su futuro, porque en definitiva lo que está en juego acá, y con esto voy a terminar, es una disputa política entre las fuerzas que buscan privatizar lo que es público, lo que es de todos, los bienes comunes, que lo quieren privatizar para el beneficio individual de algunos pocos, y los que creemos que la educación debe ser una forma para repartir la riqueza y para poder construir un mundo donde no se viva un poco mejor, sino donde se viva realmente bien. Gracias. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, Sebastián trae una visión de educación de adultos a partir de la idea de educación de adultos como una manera de construir ciudadanía, como una manera de hacer con que el activismo de las personas se quedan como proceso propio de construir un futuro diferente, un futuro que pueda haber la idea de felicidad, la idea de buen día para todos. Y al revés de una idea de una educación de adultos que va a formatar la gente para el mercado de trabajo, con reduciendo la educación de adultos para la idea de una educación vocacional y no apenas para el derecho al trabajo, como se va a ver, o como si hicimos entre nosotros right en otras mesas, como as we are es verdad que Sebastián es un tipo de joven particular. Esperamos que todos los jóvenes tengan la misma visión del mundo que tiene Sebastián. Paso a Catalina. And now give the floor to Catherine. Thank you.